Miles de personas desafiaron el frío de Nueva York durante un mitin en el que políticos y actores unieron su voz para convocar una campaña de 100 días de resistencia pacífica contra la administración de Donald Trump. El acto se desarrolló en un lateral del Trump International Hotel y cerca de la Torre Trump, vestigios de la presencia en Nueva York de quien en pocas horas se convertirá en el próximo presidente de Estados Unidos. Según los organizadores, al mitin anti-Trump asistieron entre 20.000 y 25.000 personas. Muchos llevaban carteles que, entre otras cosas, decían «Nunca mi presidente» o «20 de enero de 2017, el día en que murió la democracia». La cantante Cher, los actores Mark Buffalo, Julianne Moore, Rosie Pérez, Marisa Tomei o Sally Field, así como el director de cine Michael Moore, se juntaron con políticos y dirigentes sindicales para reclamar unidad ante los peligros que creen que representa Trump como gobernante. No faltó tampoco Alec Baldwin, que ha desatado continuas muestras de desaprobación de parte de Trump al ridiculizarlo como personaje de comedia en la popular serie de televisión Saturday Night Live. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, una figura política muy crítica con Trump, animó a los participantes a iniciar una campaña de acción en los próximos 100 días que se desarrolle en todas las ciudades del país. Entre los asistentes se veían representantes de los principales grupos étnicos de la ciudad, acompañados por amigos, familiares y hasta sus mascotas, que llegaron hasta el lugar en medio de estrictas medidas de seguridad.